Claramente recuerdan a la gimnasta mexicana, quien más allá de su actuación en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, llamó la atención por su cuerpo poco común para una gimnasta profesional, y quien fue criticada por ello, lo que desencadenó una marea de personas indignadas quienes salieron a defender a la mujer como si se hubiera atacado al avaro patrio mismo. Con lo que se dio un caso inaudito de fama para un atleta quien, a pesar de sus paupérrimos resultados, logró estar en boca de todos. Alexa Moreno nació el 8 de agosto de 1994 en Mexicali, Baja California. Es una gimnasta olímpica y estudia la carrera de arquitectura. Saltó a la fama en su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Para muchos, fue motivo de orgullo verla participar en esta competencia que nunca ha sido una de las fuertes o en donde México esté acostumbrado a ganar medallas. Pero lamentablemente, para otros, fue causa de burlas y ofensas. Optaron por hacer crueles críticas por no estar tan esbelta como las otras participantes de gimnasia. Si bien no logró subirse al podio, logró trascender en el mundo de la gimnasia. En salto femenino, ocupó la posición 12 y, en general, se sitúa en la posición 31 del mundo. Solo porque un par de personas decidieron hacer uso de su libertad de expresión y comentar lo que la inmensa mayoría pensábamos, que en realidad no tenía cuerpo de gimnasta tradicional y que los resultados malísimos que obtuvo tal vez eran en consecuencia de lo anterior. Alexa luce diferente a como la vimos en televisión. Actualmente participa en una campaña publicitaria para levantar redes de empoderamiento femenino, a fin de inspirar a otras mujeres a seguir sus sueños, a pesar de las críticas que se les presenten en el camino. Moreno no piensa aún en el retiro, y aunque manifiesta le encantaría ir a las Olimpiadas de Tokio 2020, está consciente que se trata de un largo camino. Claro que me gustaría estar en Tokio, pero se trata de un proceso largo, difícil, hay que volver a empezar, arrancar de cero y trabajar aún más fuerte, indicó.